En el universo de Ben 10, lo más llamativo son los alienígenas, seres de otros mundos con múltiples características y habilidades. Estos alienígenas se encuentran en el Omnitrix, un dispositivo que al iniciar la serie contenía a 10 alienígenas, pero al ir avanzando la serie, el Omnitrix conseguía cada vez más. Para conseguirlos, existían dos formas. La primera era desbloquear al alienígena usando una serie de comandos. La segunda era escaneando el ADN alienígena. Esta última es una de las múltiples funciones que el Omnitrix posee, en la cual si un alienígena deja un rastro de su esencia en el Omnitrix, un tacto con el Omnitrix, esta da paso a escanear el ADN y pasarlo a la lista activa de alienígenas que el usuario del Omnitrix posee. También existe la opción del escaneo más moderno, con el Omnitrix recalibrado, que es el mismo proceso pero con una luz. Señalabas al alienígena que querías, lo escaneabas de arriba a abajo y simplemente ya tenías ese alienígena en tu poder. De esta manera el usuario del Omnitrix podía desbloquear a muchas especies alienígenas, y Ben Tennyson tuvo muchas oportunidades para hacerlo. A lo largo de sus aventuras, Ben conoció a múltiples alienígenas poderosos e interesantes, que pudo escanear su ADN, pero no lo hizo. Así, sin nada más que decir, te presento a especies alienígenas que Ben 10 no capturó. Deka. Deka es uno de los alienígenas de especie desconocida que Ben conoció en la saga de Fuerza Alienígena. Él fue uno de los alienígenas que visitó la Tierra para asistir al Festival de las Palomitas, que se realiza cada 17 años en el Pueblo del Oro. Lo peculiar de estos alienígenas es que su excremento es oro. Literalmente, son pepitas de oro que ellos dejan tras su festín. Ahora, esta especie desconocida, además de proveer oro, tiene una transformación. Ellos aparentan ser seres débiles, pero en su forma original nos muestran a un ser gigantesco, poderoso y muy temible. Esta transformación sucede por comer carne, la cual activa su forma primitiva, y solo puede ser revertida tras su descontaminación. Esta transformación, al igual que increíble, es preocupante, ya que el alienígena no puede parar, y seguirá comiendo hasta llegar a un punto donde se reproducirá. Múltiples copias de sí mismo imparables. Pero no solo eso, en esta forma sus desechos pasan de ser oro a ser uranio-14-12. Y para agregar otro de sus poderes es que pueden absorber energía. En resumen, un alienígena de alto grado que Ben se perdió. He's absorbing the power. Uxorite. En Ben 10, la saga original del 2006, La Buena, un capítulo nos presentó a Shilane, un alienígena uxorita amiga de Max. Bueno, en realidad era su amante. Sí, ella tenía un amorío con el abuelo Max y se nos reveló que ella fue la responsable de que el Omnitrix se dirigiera a la Tierra. Ella era la encargada de llevar el Omnitrix, pero debido a un ataque por Vilgax que dañó su nave, no tuvo más opción que enviarlo a un ser que protegería el Omnitrix, el abuelo Max. Al final no terminó como ella quiso, ya sabemos la historia. Ella tiene poderes telequinéticos, la capacidad de levitar y volar. En sí es un poderoso alienígena. Con Ben tuvo algunos problemas. Ella le hizo poner los pies sobre la tierra a Ben, pero nunca pudo escanear su ADN. Una lástima. Hybrid, uno de los enemigos más icónicos de Ben Tennyson. Los Hybrid, una raza alienígena superior, como ellos se denominaban, esta especie creía en la pureza de las razas. Con un gran ego se ponían en lo más alto de todas las especies alienígenas, llegando a un punto de pensar que todas las demás razas eran especies impuras, que debían ser eliminadas. La pureza de los Hybrid llegó a un punto extremo destruyendo a otros planetas, entre ellos Galvan Prime. La pureza que sentían los llevó a una esterilidad. Estos seres se estaban muriendo. Ben tuvo la suerte de conocer a uno de ellos personalmente. Con fuego pantanoso, Ben le otorgó una mano al Hybrid, salvándolo, pero dejándolo impuro. Esto es un dato muy importante, ya que luego sería indispensable para la guerra de los mundos.
Los hybrids, a más de orgulloso, son seres capaces de luchar contra un mungosaurio. Son muy rápidos y pueden volar. De sus manos pueden disparar dardos de garra de sus dedos. Además, pueden abrir su cofre revelando tentáculos en forma de raíz, que pueden usar para beber agua. Sin duda, uno de los alienígenas que siempre deseé que bien tuviera. Rook, el nuevo compañero de Ben luego de Wayne y Kevin, y uno de los personajes principales de Ben 10 Omniverse. Rook es un reboniano del planeta Rebona, y resulta muy difícil creer que Ben jamás escaneó su ADN. La especie de Rook en sí no tiene poderes, es un alienígena con cuerpo humanoide y ya. Rook ha demostrado mucha inteligencia, con un gran conocimiento de la magia, además posee una habilidad sorprendente para crear dispositivos electrónicos y adaptarlo a su conveniencia, como su protoarma, que es muy similar al cinturón de Batman que lo tiene todo. Inteligente, rápido y poderoso, además con una cola que no la controla muy bien pero sería de mucha ayuda, este alienígena nunca fue parte de la lista de los alienígenas de Ben Tennyson. Six-Six, de los primeros mercenarios que estuvieron tras el Omnitrix, Six-Six es un Sotorayan. Durante mucho tiempo pensé que Six-Six era una especie de robot samurái, pero la gran sorpresa que me llevé cuando en Ben 10 el secreto del Omnitrix pudimos conocer más de él. Tras un golpe de Ben se nos reveló su cara y una extraña parte de su cuerpo, un pequeño brazo en su hombro que era el encargado de lanzar las bombas. La forma robótica que tiene es típica de los Sotorayan, ya que pueden fusionarse con nanomáquinas. Los Sotorian no podrán tener poderes, pero su traje siempre cuenta con un arsenal digno de un cazarrecompensas. Un jetpack, proyectiles, discos láser y varios cohetes son parte de su arsenal. A Ben le causó muchos problemas desde el inicio y ha sido un enemigo muy digno por su durabilidad, ya que puede sobrevivir en el espacio. A este enemigo nunca lo tuvo tan cerca como para poder recolectar su ADN, pero ¿hubiera valido la pena? Yo creo que sí. Arjit es un estafador que podría vender a su propia madre por un almuerzo. Sé que le ofrecieron una buena cantidad por su mamá. Además, cada vez que se encuentra con el equipo Tennyson, siempre los intenta aniquilar. La especie de Arjit es desconocida, aunque es similar a un puerco espín humanoide. Este alienígena realmente es muy importante. Él posee unas púas que puede noquear a cualquiera a quien toque. No son letales, pero han sido capaces de noquear a un Kevin en una forma mutada en Ultimate Alien. Y no solo eso. Estas púas afiladas son capaces de noquear a un Tokustar. Sí, un muy grande. En serio que este es un alienígena muy interesante. Entre sus poderes tenemos que puede controlar su pulso, a un punto de parecer muerto. Este alienígena es ágil, rápido y bastante resistente. Además de que posee una lengua muy afilada capaz de engañar a las personas y alienígenas menos inteligentes. Y esto realmente es un poder, ya que pudimos ver a Manny, que es la mitad de la raza de Arjit, conquistando a esta belleza. Así que la labia viene incluida en esta especie alienígena. Anodita. Aunque genéticamente Ben Tennyson posee un ligero porcentaje de ADN anodita, a él jamás se le ocurrió escanear a su abuela Verdona, una de las anoditas más poderosas de la galaxia. O su prima Gwen, que también posee ADN anodita. Y este creo que es el desperdicio más grande de un alienígena para Ben. Los anoditas son una de las razas superiores. Ellos controlan la energía vital, la sustancia de la misma magia llamada maná, que es representada por un color rosa. De esta pueden generar explosiones, crear escudos, barreras, peldaños y múltiples construcciones de energía. Estos seres poderosos, capaz de absorber la maná de otros seres vivos, poseen habilidades telepáticas, proyecciones astrales. Con el maná que controlan pueden rastrear la firma genética de cualquier individuo. Casi o más poderosos que Goku, también pueden realizar la teletransportación. Además de todo esto, pueden crear vórtices dimensionales. Lo sé,
Parecen dioses, pero en modo controlado. A más de volar, pueden sobrevivir en el espacio exterior. Con su grandeza y gracias a la cantidad de maná en sus cuerpos, pueden crecer de un tamaño gigantesco. Uf, ¿crees que eso es todo? Ellas son capaces de alterar la realidad, como lo vimos cuando la abuela Verdona se armó una discoteca en la sala de sus hijos para impresionar a Gwen e impresionarnos a nosotros. No cualquier alienígena puede cambiar la realidad. Así de increíble y poderosa es esta especie alienígena, que como repito, Ben nunca se tomó su tiempo para poder escanear a esta especie alienígena. En serio, un desperdicio total. Pero bueno, gente, existen muchos otros alienígenas que Ben no ha capturado. Me encantaría traerles una segunda parte. Y si miro mucho apoyo en este video, les aseguro que vendrá. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy Frío y conmigo será hasta la próxima. Adiós.